a todos, bienvenidos otra vez más a la mañana de Informados. Hasta las 12 vamos a estar en vivo con mucha información y todo lo que tienes que saber en www.telecreativa.com. Mi nombre es Jessica Sena y como siempre te acompaño en este programa donde vamos a hacer un repaso por toda la actualidad política y social, lo más importante que está pasando aquí en la tercera sección electoral. Y qué fin de semana que tuvimos, ¿no? Cambios en el gabinete, cambios algunos sorpresivos, ¿no? Que hubo en estos días, justamente en el día de ayer, se anunciaba que una figura muy importante de aquí de la tercera sección va a ingresar, ya está dentro de lo que es el gabinete de Axel Kicillof. Así que vamos a estar comentando un poco el tema de los cambios que hubo y por qué no solamente esta figura se incorporó a este gabinete, sino que también hay otras más que lo vamos a ir nombrando a lo largo de este programa. Por supuesto, no olvides seguirnos en las redes sociales. Telecreativa, Canal 5 de Lanús, Facebook, Twitter, arroba telecreativo.ok. Y por supuesto también seguirnos en YouTube. Suscríbete y dale me gusta a nuestro canal Telecreativa, Canal 5 de Lanús. Vamos a estar charlando hoy con Omar López, concejales Juntos por el Cambio de aquí en Lanús, para hacer un análisis de lo que fueron las elecciones primarias aquí en el distrito, cómo le fue a Cambiemos y por supuesto si está conforme con el resultado que obtuvo Juntos por el Cambio en estas primarias. Vamos a estar charlando con Facundo Chaín, periodista de Ezeiza, para hacer un análisis de lo que fue las primarias también allí en el partido de Ezeiza. Vamos a estar hablando también con Cristian Candia, quien es un trabajador del municipio de Lanús que realiza una denuncia al municipio. Y también vamos a estar viendo en unos minutos el video que se viralizó de parte de este trabajador municipal que denuncia precarización laboral. Y por supuesto, muchísimo más en esta mañana. Pero antes de comenzar, vamos un poco primero con lo que está haciendo la agenda de este día. Que se espera muchísimas actividades y también muchísimos actos. Te cuento, por ejemplo, que en esta mañana se está llevando a cabo una manifestación de trabajadores de empresas privatizadas reclamando, entre otros proyectos, la ley de indemnización. Son trabajadores de Correo, Encotel y Secba. Justamente en estos momentos en el obelisco. También hay una marcha de jubilados al PAMI ANSES, convocado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados en el Día Nacional del Jubilado, por un aumento de emergencia y otras reivindicaciones. Bueno, muy importante también para recordar que en el Día Nacional del Jubilado estas personas de la tercera edad deben tener acceso a dinero digno para poder sobrevivir, ¿no? 10:30. También Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, va a estar a las 10:30, va a estar en Cañuelas. Luego va a realizar una entrega de créditos hipotecarios en la zona de Ezeiza. Y también va a entregar créditos en el partido de Almirante Brown. Así que va a ser una gira, se puede decir, de Jorge Ferraresi en lo que va a ser esta jornada en zona sur. Y también tenemos en la mañana de hoy, más información, pero también tenemos algo muy importante que va a pasar a la tarde, la jura de ministros designados. El presidente Alberto Fernández va a tomar jura de los nuevos ministros. Juan Mansur, que veníamos comentando ya lo que va a ser, jefatura de gabinete. Aníbal Fernández, seguridad. Julián Domínguez, agricultura, ganadería y pesca. Jaime Persic, Educación, Daniel Filmu, Ciencias y Tecnologías, Santiago Cafiero, Relaciones Exteriores y Juan Ross, Comunicación y Prensa. Algo que se le criticó mucho al gobierno, ¿no? La manera en que comunica, la manera de comunicación que ha tenido durante estos meses. Y también cómo va a estar integrada el gabinete de Axel Kicillof. Bueno, Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, que está allá desde hace unos años y que no puede ir por la reelección, está ahora como jefe de gabinete. Leo Nardini va a asumir como ministro de Infraestructura. Cristina Álvarez Rodríguez va a asumir como ministro de Gobierno. Carlos Bianco como jefe de asesores. Y Agustín Simoni también como Administración General de Vivienda. Ese va a ser el cargo que va a asumir. Así que bueno, son muchos los cambios
que se viene. Me imagino que habrá sido por el resultado, ¿no? De las elecciones, este desempeño que no favoreció a Frente de Todos, en desventaja con Juntos por el Cambio, que por supuesto también generó conflictos dentro del propio bloque de Frente de Todos, ¿no? Y de los referentes principales de este espacio político, y esto generó en estos cambios que, bueno, vamos a ver a lo largo de estos meses cómo funciona, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Antes de seguir con el programa de hoy, vamos primero a una información de diputados. En este caso se analiza el proyecto de ley de hidrocarburos. Luego de que se anunciara el envío al Congreso Nacional el proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas, legisladores de distintas fuerzas expresaron su postura al respecto. Facundo Suárez Lastra, de la UCR, consideró que el proyecto contiene principios de sana política energética que revisan una política energética muy equivocada. Por su parte, Guillermo Carnaghi, del Frente de Todos de Neuquén, dijo: el proyecto intenta darle un impulso a este sector tan importante y que impacta en la macroeconomía. Así que ahí vemos el video de una nueva actividad allí en la Cámara de Diputados. En principio debería decir que algunos de los principios generales enunciados por el presidente, desde mi perspectiva personal, y esto no compromete ni a mi bloque ni a nadie de la Comisión de Energía que yo integro, sí, me parece que son principios alentadores, sí, que apuntan a promocionar la inversión, generar reglas de estabilidad clara para inversiones importantes de 20 años de no cambio las reglas de juego, permitir exportar los saldos. Me parece que son todas señales que yo diría de sana política energética, que revisan una política energética muy equivocada. Hoy el anuncio de este proyecto de ley, ustedes anticipaban, esto fue parte de los anuncios del presidente en la sesión inaugural, el 1 de marzo, de que se iba a presentar esta ley de promoción para la actividad del gas y el petróleo. Y bueno, en todo este tiempo el secretario de Energía, Darío Martínez, que es de acá, de la provincia de Neuquén, estuvo trabajando en conjunto, bueno, con su equipo, pero también con los gobernadores, con los ministros de energía de cada provincia, con las empresas, las grandes, las pymes y, por supuesto, los trabajadores. Así que este texto de ley ya está, así que entiendo que va a ser ingresado a las cámaras. Supongo, no tengo la información precisa si es por Senado o por diputados, pero bueno, ya va a estar para su tratamiento. Así que bueno, hoy fue el anuncio, bueno, con la presencia de todos estos actores que les mencioné, bueno, intentándole dar un impulso a este sector que es tan importante e impacta, lo decía el ministro Guzmán, impacta esta actividad en la macroeconomía, lo que tiene que ver con el ingreso de divisas, ¿no? O la salida de divisas. Seguimos con más información. En este caso tenemos parte de lo que fue la cobertura en el día por el juicio a Daniel Cizuela, ex concejal de Florencio Varela, acusado de proxeneta en un juicio histórico a este líder de una red de prostitución de menores. Un caso, la verdad, que muy lamentable, muy preocupante, que se vivió allí en el distrito de Varela. Finalmente, Daniel Cizuela, que estaba acusado del abuso y prostitución de al menos 20 mujeres, fue condenado a 13 años de prisión. Este video lo proporcionó Francisco Ayala y esto era el día del juicio, parte de integrantes, ¿no?, de Isadora, que fue una agrupación que estuvo haciendo presión durante mucho tiempo para que finalmente este juicio se lleve a cabo. Así que vemos ahí las imágenes. Hola, pedimos un minuto de silencio, por favor. A ver, los compañeros del fondo. La mina del fondo. Primero le pedimos si alguna compañera de cada organización quiere acercarse, acompañarnos, como está en la serie de Norteamérica, que se acerquen hasta acá.
en la organización alguna compañera que quiera sumarse un poco acá. De diferentes grupos, así brevemente contamos la cuestión legal y Pablo y Brenda van a contar desde su mirada, sensaciones y búsquedas de justicia. Así que brevemente hemos tenido la fiscal de juicio, Tarián Mena, había pedido en los alegatos, que es cuando el fiscal pide la pena, había pedido 20 años de prisión para Daniel Cizuela. El abogado Daer, abogado Cizuela, abogado de la causa Armas, abogado de la causa Amia, hombre de Carlos Menem, como juez de la corte, socio político de Genú, había pedido la absolución de Cizuela. El tribunal, integrado por Romiú, Pereira y Stremel, en un fallo, desde nuestro punto de vista, vergonzoso, le han dado 13 años. La fiscal va. Fiscal, es una tarea excelente, va a apelar ante la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Apelaciones están acá adentro, van a tener que resolver si sostienen la pena o la amplían. Ahí me parece que esto es el comienzo de un proceso de lucha por justicia. Y por otro lado, la fiscal va a abrir la investigación penal para todos los personajes del poder mencionado, que son Amancia Báez, gerenta de ANSES Varela, funcionaria de Pereira histórica, condenada realmente en la causa de la Voz del Campo junto con Daniel Cizuela en la década del 90. Hugo Pereira, secretario de Articulación Institucional del municipio, hermano del intendente. Franco Rizzo, subsecretario de Seguridad y Defensa Civil de la Municipalidad de Varela. Barraza, director general de esa área. Darío Olmedo, secretario general de ATE Varela. El lagarto Olmedo, exsecretario general de UOCRA y actual candidato a la UOCRA. Diego Elcabe Jiménez, actual candidato a concejal de la lista de Juntos en Varela, ex tesorero de la UOCRA. El Pocho Astudillo, actual candidato a concejal de Juntos, también vinculado a la entrega de pibas. Mirta Rojas, referente de Libre del Sur, candidata de Randazzo e histórica entregadora de pibas en Florencio Varela, la cual hemos denunciado en la década de 90. Que han dado las compañías valientemente, las víctimas de estos tipos, está profundizándose a partir de ahora. Precisamos que la causa que sea la investigación tenga todo el acompañamiento para que los tipos paguen. Precisamos saber quiénes más eran, las víctimas fueron muchísimas. Y también precisamos que la Cámara de Apelaciones tome nota de que esto hay que profundizarlo, tiene que tener costo. Romeo, Pereira y Stremel, los responsables de dar 13 años y suela, y la Corporación Política y Judicial, que siga actuando con abogados como Daer, con los abogados del poder que encabeza Luis Genú, que son parte de esta trama mafiosa. ¡Asesinos! Que hoy tienen 13 años, hay que ir por la pena que corresponde. Le damos la palabra a las compañeras, que son las verdaderas protagonistas de esta historia. ¡Vamos! Daniel Hinchazo, hicieron lo imposible
para que esto pare de una vez con las chicas, con las menores de edad que destruyen por un trabajo, por un plato de comida. No, no. No estás sola, no estás sola. Tienen que pagar todos sus cómplices, como nombró Luis, son todos esas personas que todavía están en libertad rindándole la vida a muchas chicas, a muchas menores, como vuelvo a decir, por necesidad económica, por un trabajo, por un plato de comida. Les agradezco a todos por su acompañamiento, a Luis especialmente, porque no me dejó sola, yo estaba sola como un perro. Para la municipalidad de Varela tenía lepra, pero acá estoy, no me mataron, estoy viva. Y voy a seguir con esta lucha y voy a buscar a todas las chicas que fueron víctimas de estos criminales. Yo tuve la suerte, por así decirlo, de solo ir dos veces con él. No, o sea, no estuve tan sometida como Paula, que ella sí pasó un calvario. Todas las pasamos, pero bueno, tengo la suerte de decir que no, lo mío no fue mucho y me afectó igual. No estoy de acuerdo, creo que se tendría que morir en la cárcel. Los llevan fuerzas de seguridad que también eran parte del Estado. Entonces es el Estado el que es responsable de tanto la violación de estas chicas como de la desaparición de mi hermano. Por eso estoy acá,
Por eso estoy acá, porque de una manera o de otra fuimos violentadas. Y por eso las acompaño y las voy a seguir acompañando. Y cuando el poder político piensa, ¿por qué no ganan las elecciones estos hijos de puta? ¿Por qué no ganan? Por esto no ganan. Porque son todos cómplices, todos son partícipes necesarios de las violaciones que le hacen, que le hicieron a estas chicas y las que siguen haciendo. Todos son cómplices y todos apañan todo lo que saben los chanchullos y todo lo que le siguen haciendo a las chicas de Varela y de toda la zona sur. Entonces, por eso vamos a seguir acompañando, chicos. Por eso, compañeros, yo quiero agradecer infinitamente toda esta movilización y todo este sacrificio, que yo sé que es un sacrificio para todos venir a todas acá a acompañar. Pero tienen que saber que el Estado es responsable. El Estado tiene que pagar. El Estado le tiene que dar una condena justa y no estos 13 años de mierda que le dieron, porque son nada. Son nada, porque el tipo ya tiene 2 años y pico adentro, ya se le bajan a 10 años y después quizás por buena conducta se le bajen otros 5 años más. Y no se descuiden que en 5 años más está asunto en la cárcel. Entonces tenemos que seguir con la lucha porque el Poder Judicial es muy fuerte y ellos son amigos de todos y todos apañan a todo el mundo. Y el Poder Judicial es muy fuerte, compañero. Entonces yo lo único que les pido es que sigan acompañando en todo lo que puedan y pedir justicia, y es lo único que siempre, en mi caso, yo siempre pido memoria, verdad y justicia. Y estas chicas tienen que tener justicia, ella y todas las que fueron violentadas en su momento. Nada más. Un aspecto es la apelación, en lo que el tribunal resolvió a 13 años, la fiscal de juicio, Pilar Mena, lo va a apelar. Eso significa que le va a reclamar al Tribunal Superior, que es la Cámara de Apelaciones, que rectifique la sentencia y volverá a pedir 20 años. Por otro lado, se inicia la investigación penal nueva a todos los mencionados por las chicas víctimas. Entonces, lo que se inicia es una gran batalla contra el poder. Estamos hablando de que los responsables están en Juntos, en el Rondacismo, en el Frente de Todos, en gremios. Estos tipos y estas minas son el poder. Y detrás de esto también está la mano negra del siempre responsable de la tragedia de Villeneuve, el que entregó al hermano Luis Bartucci, el que es juez de la corte y que es el jefe político de todo este poder judicial, que lo que hace únicamente es proteger impunes. Por eso nos queda organizarnos, profundizar la organización y permanecer en la calle. La Cámara de Apelaciones está cayendo, tiene que saber que esto empieza, esto no termina. Y la investigación nueva que se arme tiene que ser a fondo. Ojalá tengamos de vuelta un fiscal como Hinchazo, como decía Paula, que si no hubiera habido un fiscal que en vez de tomar un testimonio hubiera salido, hubiera sido a buscar al resto de las víctimas y al resto de los responsables, hoy Sisuela estaría libre. Llegamos al juicio con pruebas de sobra, porque un fiscal como Daniel Hinchazo y un juez de garantía, como digo, creo que nunca lo liberó. Está preso porque 4 veces se negó a liberarlo. Y están sufriendo las presiones de un poder judicial corrupto e impune. Entonces, cuando pensamos poder judicial, es como lo caracterizamos. Hay alguna excepción, y por suerte Daniel Hinchazo ha sido una de ellas. La investigación, ojalá esté de vuelta en la Fiscalía Temática de Delitos Conexos de Trata, que es donde corresponde, y vuelva a ser Daniel Hinchazo el que investigue ahora a los sectores del poder que son responsables. Son Romiu, Pereira y Stremer. Yo creo que ahora tenemos que preguntar a las organizaciones y las chicas, sentarnos a pensar la estrategia de qué campañas son para adelante, pero me parece que también estos jueces deben dejar de ser de incógnita. Tienen rostro, se tienen que hacer cargo de lo que deciden, no pagan nunca costos por decidir cualquier cosa, estarán en la sociedad civil, en las organizaciones políticas, sindicales y sociales, que estos paguen costos también. Así que estarán todos los que estamos aquí, si somos capaces de organizarnos, fijar metas concretas y empezar una fuerte campaña para desmontar la punta del iceberg es esto. No son las únicas pibas víctimas, ni son los únicos victimarios. Está lleno en el poder de victimarios. Y está lleno de víctimas. Estará nuestra capacidad y empatía de llegar al encuentro de esas víctimas para que sientan que tiene sentido la pelea que estamos dando. Para mí es insuficiente
pero hace un año Cisuela podría estar en la casa. Hoy Cisuela podría estar absuelto. Si hubiera sido por el coraje de ellas, por la movilización y la presión que se ha hecho en todos los centros que pudimos, hoy estaríamos con Cisuela tomando mate en la casa en unas horas. Hoy tiene 13 años, no alcanza. Vamos por los 20. Pero tampoco hemos quedado en un lugar de absolución. A partir de hoy, los nombres de los implicados son públicos. Hemos cuidado los nombres hasta ahora, básicamente, porque la Fiscalía estaba en su estrategia de imputar a los y pedir condena. Los nombrados por las víctimas son Amancia Báez, gerente de ANSES Varela, ex concejal, ex funcionaria de Julio Pereira, histórica militante de Julio Pereira. Está Hugo Pereira, funcionario del municipio de Varela, hermano de Julio Pereira. Franco Rizzo, director de Defensa Civil, secretario de Defensa Civil y Seguridad. Barraza, segundo de Rizzo. Darío Olmedo, secretario general de Varela. Pocho Estudillo, candidato a concejal en la lista de Juntos en Varela, en séptimo lugar. Diego Alcabe Jiménez, candidato quinto concejal en la lista de Juntos en Varela, ex tesorero de la UOCRA. El Lagarto Olmedo, ex secretario general de la UOCRA, era en el momento de la secretaria general, hoy es ex y candidato en la interna de la UOCRA. Cacho Escobar, empresario entre comillas, era parte de los abusos a las pibas. Estos son los nombres que hay que investigar. Hay 4 meses de escuchas telefónicas. Que valientemente, y vuelvo a recalcarlo, un fiscal investigó, escuchó teléfonos, no le avisó a nadie. Lo agarró con todas las computadoras y con todos los teléfonos y suela, no se enteró un día antes, no pudo escaparse ni tirar las computadoras. Eso habla de que la justicia es lo que decía Nelly y hay alguna excepción. Y yo creo que Daniel Ichazo, que ha soportado de todo para investigar a estos tipos, merece un reconocimiento porque eso es valentía. Vos sos lo que hace el Poder Judicial en un Estado democrático, no lo que estos jueces. Entonces, ojalá la causa vuelva a la Fiscalía de Justicia para la Trata. En ese lugar de garantía de justicia para las víctimas. Si va a cualquier fiscalía de las tantas que tiene lleno de control remoto, esto va a ser imposible. Quiero decir algo. Quisiera que la señora Mirta Rojas dé explicaciones por qué tiene custodia policial cuando ella está nombrada por víctimas que vende jovencitas y menores de edad. Señora, si me está escuchando en este momento, y a las chicas que son utilizadas por esta señora, que se acerquen, que van a tener apoyo, que hablen, que no se callen, que la vamos a ayudar, que dé explicaciones por qué tiene tanto apoyo policial de la justicia de Florencio Varela, la fiscalía de Florencio Varela. Basta ya de decir tanta porquería, por favor. Hay muchas chicas acá metidas en esta barbaridad que están haciendo estos políticos. Les pido por favor que la justicia actúe como tiene que ser y que no se vendan por la política asquerosa que hay, que nos está gobernando. Todos somos papás, todas somos mamás. Hagamos algo porque si no lo terminamos ahora, esto no va a terminar nunca. Gracias. Basta, que se termine, señora, que se termine,
porque no puede utilizar a los menores para hacer la asquerosidad que hace. Y manejar la fiscalía, la municipalidad de Varela y toda la policía. Basta, que se termine ya. Basta, no quiero... Mirta Rojas es la referente Libre del Sur en Varela, fue candidata a la interna de Randazzo, va a integrar la lista de la lista Randazzo en Varela para concejal. En el año, hará 14 años la denuncia. Seguimos esta mañana con toda la información. Acordate que puedes seguirnos en redes sociales. Telecreativa, Canal 5 de Lanús. Estamos en Facebook y en Twitter estamos como @telecreativa, ok. Y ya vamos con el primer invitado de esta mañana porque estamos en comunicación con Cristian Candia. Él es trabajador municipal que hace una fuerte denuncia por precarización al municipio de Lanús y lo tenemos aquí para obviamente escuchar su testimonio. Buenos días, Cristian, ¿nos escuchás? Buenos días, Jessica, perfectamente, ¿cómo andás? Todo bien, Cristian. Ahí en la producción, a ver si me puede subir un poquito el volumen, así lo escuchamos bien a Cristian. Ahí, Cristian, a ver. Yo te escucho bárbaro, Jessica. Ahí está, perfecto. Le comentaba a la gente hace unos días, publicaste un video que se viralizó a través de las redes, denunciando, haciendo una fuerte denuncia por precarización laboral. Bueno, no es la primera vez que escuchamos acerca de este tema aquí en el municipio de Lanús. Y quería saber, los motivos por los cuales, vos salís a hablar y a exponer esta problemática. Bueno, te comento, Jessica, buenos días para todos. Lo que está pasando en Lanús con los trabajadores municipales es un tema verdaderamente serio. Lo peor del caso, yo soy periodista, lo peor del caso es que nuestro propio sindicato se porta peor que el gobierno municipal de Lanús. Hace tales espacios que yo he sido suspendido, no he tenido derecho a un descargo. He tenido ser denegado del corralismo de Castro de Pavón, y el secretario general del sindicato, Miguel Pérez, junto con Nacho Cari, me ha obligado a que me baje de esta candidatura, porque si no me estaban una causa. Como siempre me he bajado de la candidatura, hace 34 años que está pasando el secretario del sindicato, no hizo nada. El sindicato de mi casa están estropeadas por amigos de ellos. Somos trabajadores, hemos estado en la pandemia desinfectando contra el coronavirus. Como no somos libres, no nos pasa, no te veré, y se lo puede llevar. No hemos recibido categoría. Está cuando es terrible. Miles de millones de pesos que van a tres bolsillos, Miguel Pérez, Paula Pérez. ¿Y cómo va a continuar esta...? Sí, hemos recibido un 28% en 6 cuotas. Sí. 28% en 6 cuotas, una falta de respeto. Tanto de eso, el sindicato está de política, ¿por qué? Porque los amiguitos de eso le dan jefatura. Todos los secretarios del sindicato son al igual que los... ¿Y tienen pensado realizar algún otro tipo de reclamo con otros trabajadores, con otros empleados? ¿Tienen pensado? Somos un grupo de compañeros trabajadores que estamos en hacer una marcha en la puerta del sindicato de trabajadores municipales. A ver si alguien nos puede llegar a escuchar. Ahora el sindicato, después de 34 años, se dio cuenta que el municipal está bajo el índice de pobreza. Claro, porque se dieron cuenta que están diciendo más el robo que están haciendo. Es un sindicato, Jessica, en 34 años, han cambiado las mascaritas, jamás fue pintado. Nosotros no tenemos un arbolito
solo un fin de semana vamos a ir a tomar más. ¿Y qué tiene para decir de Miguel Pérez? Que es un delincuente. Mi nombre es Cristian Ariel Candia, vivo con Miguel David Pérez, con Pablo Pérez, son delincuentes. Vivieron a costilla de los trabajadores. Son fuertes, se robaron todo. Que me sigue esta justicia que puedo demostrar todo. Se robaron todo. Lo único que hicieron es poner de rodillas a los municipales. Yo tengo compañeros municipales que van a tener una hoja popular. Estamos embargados nuestro sueldo por nuestros socios sindicatos. Nos prestan plata a tasa futurera. Te prestan 100 pesos y terminás devolviendo 30. Es terrible, no entiendo por qué el Ministerio de Trabajo no toma cartas en el asunto. Es más, estoy amenazado de muerte por mi vida, que me va a pegar un tiro. ¿Está amenazado? Estoy amenazado por mi vida, secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús, que me va a pegar un tiro. ¿Hizo la denuncia con respecto a estas amenazas? ¿Sabes lo que pasa? Yo ya no creo ni en la justicia. Paula Pérez, que es nuestra secretaria general, a los trabajadores que pensamos distintos, nos tiene bloqueado. O sea, si nos yo necesitar hacer algún reclamo por la patronal, por el gobierno municipal, no me dan bola en el sindicato. No tenemos sindicato. Los municipales no tenemos sindicato. Para lo único que tiene nuestro sindicato es para que ellos se enriquezcan día a día cada vez más. Por ejemplo, y a sacar crédito, pedir 100 pesos y devolver 30. Son una banda de delincuentes. Hay un secretario apodado polaco de apellido Alicia, que tiene toda la familia trabajando en el municipio. El perro de él lo tomó ahora su móvil y simplemente con cuidado de una vez le dan la planta. Cuando nosotros tenemos compañeros que hace años que son contratados. Hay compañeros municipales físicas que tienen 15.000 pesos. Terrible, terrible. Cristian, ¿cuándo estarían realizando esta protesta en lo que es el sindicato? ¿Cuándo lo estarían haciendo? Estamos organizando eso y probamos que se haga. Cristian, te agradecemos muchísimo tus palabras. Por supuesto, vamos a seguir acompañando este reclamo genuino. Obviamente, los trabajadores merecen estar en buenas condiciones laborales, merecen que le den el respeto que se necesitan, sobre todo a ustedes que durante toda la pandemia no pararon y estuvieron ahí al pie del cañón, obviamente, trabajando. Muchísimas gracias. Dos cosas nada más. Sí. Jamás vino el sindicato en pandemia a ver si se cumplían los protocolos. Tenemos compañeros que fueron muertos en pandemia y jamás el sindicato se presentó en la casa de los familiares a ver si se cumplían. Jamás nos dieron barbijo, no dieron alcohol, no nos dieron nada. Necesitamos eso, por favor, que lo quieran, que esto sea incendido, que tenga el Ministerio de Trabajo, que se haga público. Tenemos un sindicato que nos vende, que no nos defiende. Por favor, necesitamos que nos defiende. Cristian, muchísimas gracias. Muy amable por tu testimonio y vamos a seguir comunicados. Muchas gracias. Gracias, Jessica, gracias. Ahí pasaba Cristian y Candia, trabajador municipal, y se lo veía muy enojado, muy angustiado por esta situación. Y tenemos también el video, si la próxima acompaña, de lo que fue su testimonio, que estuvo allí recorriendo las redes sociales, contando también en primera persona cómo está viviendo esta situación. Bueno, buen día compañeros, buen día vecinos, mi nombre es Cristian Ariel Candia, soy empleado municipal del municipio de Lanús. Este video lo estoy haciendo de manera desesperada, pidiendo por favor que se difunda y que llegue al Ministerio de Trabajo, a la COEMA, al señor Amadeo Genta, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús que preside en Miguel David Pedrelé, es un desastre. Los municipales que trabajamos en pandemia no recibimos categoría, solo la recibió
los amigos de David de Miguel David Pedelé, los amigos de Paula Pedelé, los amigos de Piccolo, secretario de Finanzas, los amigos del Polaco Arispe, la familia del Polaco Arispe, todos reciben categoría. El perro del Polaco Arispe prácticamente es planta permanente en Sonosa y le falta ladrar nada más y le van a dar una categoría. Necesitamos que nos ayude el señor Amadeo Genta, necesitamos que le ponga los puntos a Pedelé, necesitamos que recategoricen a los empleados. Este video me gustaría hacerlo criticando al gobierno municipal de Lanús, pero lamentablemente el que nos inventan las causas, los que no permiten que podamos hacer un descargo cuando nos suspende, es nuestro propio sindicato, el que nos precariza, el que maneja David Miguel Pedelé. Son multimillonarios, en 40 años el sindicato no fue pintado, el sindicato no le pusieron una lamparita, miles de millones de pesos a mano de tres bolsillos. Recordá bien, Miguel David Pedelé, Lauda Pedelé, el Polaco Arispe y Piccolo, los responsables de precarizar a los empleados municipales. El Ministerio de Trabajo tiene que hacer algo, si no nos iremos a manifestar al Ministerio de Trabajo. La COEMA tiene que hacer algo. Amadeo Genta, usted tiene bien a los trabajadores municipales de la Ciudad Autónoma de Capital Federal. ¿Por qué permite que su amigo Miguel David Pelé precarice a los trabajadores municipales de Lanús? Necesitamos que nos ayuden. Para estar informados, Telecreativa Noticias, con más móviles, más presencia en las calles, reflejando las necesidades de los vecinos, con toda la información regional y de la provincia de Buenos Aires. Telecreativa Noticias, de lunes a viernes, a las 19 horas, por Telecreativa, Canal 5 de Lanús. Enprim es, en Lomas de Zamora, la inmobiliaria que le brinda confianza y el asesoramiento justo en su decisión de compra. Si aún no vio lo que busca, comuníquese al 4-243-9566 o visítenos en Loria 421, Lomas de Zamora. Se viene a Telecreativa una nueva manera de informar. Heredando la Pilcha, el programa con toda la actualidad de la región, política, deportes, cultura y todo lo que a vos te interesa. No te olvides, Heredando la Pilcha por la pantalla de Telecreativa. Hotel Impaz, a tu medida. Cabaña, promoción, romana, 4 estrellas. Tower Loft, 5 estrellas. Hotel Impaz. Pasco y Camino General Belgrano, Quilmes. www.hotelimpaz.com.ar. Cuidar a los tuyos está en tus manos. Cuidar tu salud en las de Bramed, con el respaldo de Clínica Cruz Blanca, que desde 1950 protege tu salud y la de tu familia. Hoy puede elegir pertenecer a Cruz Blanca sin enfermar su bolsillo, derivando sus aportes de trabajo. No dude en consultarnos. 0800-999-3399. www.clinicacruzblanca.com.ar www.saludbramed.com. Cruz Blanca y Bramed Medicina Prepaga, la unión que estaba esperando. Disfruta tus vacaciones o escapate un fin de semana y sentite como en tu casa, pero disfrutando un servicio hotelero 5 estrellas, Mediterráneo. Cabañas para 2, 4 y 6 personas con estacionamiento individual, en un complejo que te ofrece exclusividad, elegancia y privacidad, a solo 120 kilómetros de Capital Federal, en Chascomús. Mediterráneo, cabañas y spa. Todo lo que pasa en los clubes de la región lo encontrás aquí, en Purretes, el programa de fútbol infantil, donde los únicos protagonistas son los pibes. No te olvides, todos los viernes y por la pantalla de Telecreativa, Purretes. Todas las semanas te esperamos en la pantalla del Espectador TV para que te mantengas bien informado de lo que acontece en el mundo de la pesca deportiva. Relevamientos constantes realizados por periodistas especializados en la materia te brindan toda la información necesaria para planificar tu próxima salida de pesca. Los mejores pesqueros del momento y
No esperes más. Capacitate. Salida laboral inmediata. Escuela Técnica OM. Más de 30 años preparando los mejores profesionales. Instalaciones eléctricas y de reparador de PC con títulos oficiales. Paneles solares. Instalación y reparación. Bobinado de motores Arduino. Programación. Automatización y robótica. Electrónica y monitoreo de PC y LCD, PLC y electricidad industrial, reparador de aire acondicionado, split y placa electrónica, curso R5410, split, reparador de lavarropas y microondas, operador de PC, reparador de celulares, secretariado ejecutivo, abierta la inscripción 2019, reserva tu vacante. Escuela Técnica OM, Hipólito Yrigoyen 4539 frente a la Estación Lanús, 4241-6902 y 4241-8043, www.institutotecnicoom.com.ar. Escuela Técnica OM, es tu oportunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Déjeme invitarlo a partir de todo jueves a las 20 horas. B60, el programa emblemático de Telecreativa. Toda la realidad política y social contada por sus protagonistas. Recuerde, todos los jueves a partir de las 20 horas. B60, los espero. Sí, ahí lo recibí. Ahí te lo mando. ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡En el banco! En un año, ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Hola, mi nombre es Graciela Davidenko y los invito a compartir Sabores Su Guía Gourmet, una propuesta práctica para conocer distintas alternativas gastronómicas, maridajes y mucho más. Por aquí, Canal 5, Telecreativa. Los esperamos en Sabores, Su Guía Gourmet. Seguimos con toda la información en esta mañana y también con los invitados. Ya vamos con el segundo llamado de este día lunes, comenzando la semana bien informados. Estamos en vivo con Omar López, concejal de Juntos por el Cambio, aquí en Lanús. Para hablar un poco de lo que fueron los resultados de las primarias aquí en el distrito, ahí le damos la bienvenida a Omar. Buenos días, Omar. Te saluda Jessica en Informados. Ahí vemos si nos escucha. Hola, Omar. Bueno, creo que tenemos un problemita, me parece, con la comunicación. Vamos a ver si podemos volver a conectarnos con Omar. Omar, ¿nos escuchás? No. No está en comunicación. Bueno, vamos a ver si después volvemos a conectarnos con Omar para hablar acerca de lo que fueron estas elecciones aquí en el municipio de Lanús. Seguimos repasando un poquito lo que va a ser la agenda del día de hoy. Te contamos que va a haber diversas marchas, diversas manifestaciones, también diferentes actividades, como por ejemplo en el día de hoy el ministro Tristán Bauer va a participar de la apertura del 5º Congreso Multisectorial Sectorial Audiovisual en el Museo Provincial de Bellas Artes. Esto va a ser en La Plata, en estos mismos momentos, a las 11 de la mañana, y luego se va a reunir con el titular de la cartera de Educación y Cultura de Uruguay a las 5 de la tarde.
También tenemos información del ministro Juan Cabandier, el titular de Ambiente y Desarrollo Sostenible, va a recorrer el edificio del antiguo Hotel Majestic de Cava, donde se realizan obras para instalar la sede central de Administración de Parques Nacionales a partir de las 3 de la tarde, y luego se va a reunir con la embajadora de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Fina Clauder, a partir de las 4 de la tarde. Bueno, tenemos esas son las actividades más importantes que se van a realizar en el día de hoy. Y esta mañana arribó al país un cargamento de vacunas Sinopharm. Un avión arribó con un total de 1.336.000 dosis de este laboratorio. Con esta partida, la Argentina ya supera los 63 millones de vacunas recibidos desde el inicio de la pandemia. Así que es una muy, pero muy buena noticia en el día de hoy. Bueno, nuevas vacunas, esto significa que nuevas personas van a recibir la dosis. Ya hay personas que completaron el esquema de inmunización y la vacuna Sinopharm, se decía que iba a haber una tercera dosis. Bueno, vamos a esperar también obviamente cómo van avanzando las cosas en estos meses para ver si únicamente se necesitan dos dosis o si se va a necesitar una tercera en el caso para realizar una completa inmunización. Por supuesto, toda la información la puedes seguir en nuestra página web también, www.telecreativa.com. Y vamos a ver si en un ratito volvemos a conectar con Omar López. También vamos a estar hablando con el periodista Facundo Chaín para realizar un análisis de lo que fue las elecciones allí en Ezeiza. Ahí lo tenemos ya en comunicación a Omar López, concejal de Juntos por el Cambio en Lanús. Omar, ¿ahí me escuchás? Sí, te escucho bien yo, Omar, bueno, bienvenido al programa y muchas gracias por estar aquí nuevamente. No, gracias a ustedes, como siempre, por la deferencia de llamarme y de tratar de conversar un poco. Omar, bueno, pasaron las primarias. ¿Qué análisis tenés del desempeño que tuvo Juntos por el Cambio aquí en el distrito? No, en el distrito teníamos la premisa de ganar la interna, lo cual se logró cómodamente. Y ahora vamos por la general, por los adversarios que nos ha dejado estas PASO, ¿no? Uh-huh. Así que tranquilo y trabajando con el vecino más arduamente. Disculpe. Lo que te quería también decir es que nosotros vimos dentro de lo que era las internas de los distintos partidos, principalmente juntos de Frente de Todo, una interna muy ríspida, áspera, con muchos antecedentes que la verdad que no nos gustaba inmiscuirnos en el medio de esa disputa descarnada, y realmente hicimos una elección buena para nosotros, y que obviamente todavía nos falta, porque nos falta el electorado más independiente, que lo vamos a trabajar fuertemente ahora, y que realmente entendíamos que la sociedad no se merecía tener un conflicto o algo que no tenga que ver con las elecciones en la mente, porque la verdad que el despliegue que tuvo el Frente de Todos fue realmente obsceno para nosotros. Ver la cantidad de dinero desparramado a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Lanús, cuando tenemos el 50% de inflación, más del 50% de pobres, me parece que fue un cachetazo a la ciudadanía, ¿no? Ese despliegue. Uh-huh. ¿Y qué opinás de este batacazo, se puede decir, que dio Cambiemos tanto en provincia como en el resto del país? No, me parece que es algo lógico. La gente, cuando se siente atacada por aquellos que dicen defenderla, obviamente reacciona con el poder que tiene, que es el voto. Y esto ha sucedido en estas PASO y... Uh-huh. En la que viene, en la de noviembre. Así que entendemos que debemos trabajar todos juntos y dando propuestas
viendo lo que el vecino quiere y no realmente mirarse el ombligo y creerse que todo pasa o no. Me parece lo que viene sucediendo, por ejemplo, en Lanús, tiene que ver con esta desidia y esta falta de compromiso con el ciudadano, ¿no? Y gracias a los esfuerzos que viene realizando el municipio y todo el ejecutivo que trabaja junto con los empleados municipales y con el pueblo, en definitiva, nos ha dado en el tiempo que hemos trabajado en la elección, ¿no? Dice que ahora se va a probar ese trabajo, ese movimiento, ciudadanía, y vamos a ganar en diciembre, perdón. Y Omar, ¿qué opinas de lo que pasó con Frente de Todos a nivel nacional luego de obtener estos resultados? Que hubo un par de peleas internas, que hubo estos cambios en el jefe, en el cuerpo de gabinete. ¿Cómo lo ves vos? Nosotros actuamos con total responsabilidad y en medio de la democracia. Uh-huh. Nosotros cuando nos tocó por ahí algún resultado adverso o algo por el estilo, jamás producimos una implosión. Y acá, como hay dos sectores muy contrapuestos, uno que es del lado del presidente y otro del lado de la vicepresidenta, implosiona, porque cada uno quiere manejar al otro. Me parece que eso le hace muy mal al sistema democrático y a la ciudadanía. Y estos trapitos se lavan puertas adentro y no se hace un sainete como se hizo. Aparece que fuera hace un año las elecciones de las PASO, por todos los eventos que han sucedido y que se han desarrollado. Y realmente los únicos responsables son los dirigentes del Frente de Todos. A nadie le gusta que lo señalen con el dedo cada vez que hace algo que para ellos les parece imprudente, cuando después se descubre que vacunan a quienes no corresponden, se mandan sus fiestitas mientras todos teníamos que quedarnos adentro. Realmente nos toman el pelo y esa tomada de pelo se vio reflejada en esta elección de donde determina qué candidatos van a la general y quiénes no. Pero ya es un indicio muy elocuente de lo que va a suceder. Omar, bueno, como siempre te agradezco mucho el poder conversar contigo y bueno, seguramente nos volveremos a conectar. Muchísimas gracias y que tengas buen día. Que tengas muy buen día y espero que poder conversar, obviamente, las veces que ustedes deseen. Ahí pasaba Omar López, concejal de Juntos por el Cambio en Lanús, además referente importante del peronismo aquí en la región. Bueno, opinaba tanto de cómo fueron los resultados aquí en la región y, por supuesto, qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? A partir de estos cambios en el gabinete, ¿le favorecerá al oficialismo con respecto para sumar mayor cantidad de números de la votación? ¿Será algo que no lo favorecerá? Bueno, veremos qué opina luego la ciudadanía. Estaría bueno salir a las calles y poder conversar un poco con la gente a ver qué opina. Ahora sí, vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más informados. Y seguimos con mucha más información en esta mañana de informados. Acuérdate que estamos en redes sociales, Telecreativa Canal 5 de Lanús, Facebook, Twitter, @Telecreativa, ok. Y seguimos con Gise Valdivia, con el paseo por el conurbano. Dale el paseo, arrancamos la semana un poco con lluvia, pero igual no importa. Vamos a pasear y nos vamos para el municipio de Avellaneda, porque el municipio continúa trabajando en sus instituciones barriales para que estén las mejoras en los lugares, en los barrios. Y en esta oportunidad, en el Centro de Jubilados Sarandí Domínico, se realizaron refacciones generales como la colocación de rejas, revestimientos y la colocación de nuevos tanques de agua. Durante la inauguración, el jefe comunal, Alejo Chornobrov, dijo: les pedimos que salgan a buscar a aquellos adultos mayores que todavía no concurren a un espacio como este, para que les sirva de contención. Y agregó: les agradecemos a todos ustedes el apoyo y un principal agradecimiento a Magdalena, quien nos acompaña y enseña día a día cómo hacer una buena gestión. En su discurso, la jefa de gabinete Magdalena Sierra afirmó que en Avellaneda siempre trabajan con las instituciones porque son el corazón de la ciudad. Y para ellos
es una herramienta de llegada a los vecinos y vecinas. Asimismo, manifestó que se viene una etapa de buenos momentos y que obviamente todos los adultos mayores merecen disfrutar. Bueno. Del acto participaron la subsecretaria de la tercera edad de Avellaneda, María Pía Genovese, el subsecretario de Instituciones, Ariel Lerici, y el presidente del centro, Alberto Valle. Buenísimo, ahí tenemos la información. ¿Qué más tenemos esta mañana? Desde Avellaneda nos tomamos el tren y nos vamos para Esteban Echeverría, ¿te parece? Dale. Porque en el municipio de Esteban Echeverría realizó los operativos integrales de salud a lo largo del distrito que se llevaron a cabo este pasado jueves, viernes y sábado de 9 a 14 horas en la Plaza Monte Chico, ubicado en Liñán y Batipede. Allí las vecinas, los vecinos pudieron realizarse controles y hacer consultas médicas. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, asistió al operativo de salud integral que se desarrolló en este lugar y recorrió las distintas postas sanitarias, conversando también con los vecinos y vecinas del barrio Monte Chico y con el personal de salud municipal. Te cuento además que en estos operativos se llevan a cabo, bueno, en cada una de las localidades y son muy importantes para el desarrollo y cuidado de la comunidad, que se realizan obviamente con el fin de que todos y todas puedan acceder a los controles correspondientes para mantener y mejorar la calidad de vida. Eso fue alguna de las palabras que dijo Fernando Gray y también agradeció el esfuerzo de todo el equipo de salud que estuvo ahí presente trabajando muy duro desde inicios de la pandemia en marzo del 2020. En el lugar, los vecinos y las vecinas también pudieron realizarse controles y hacer sus consultas médicas y además a los menores de edad se les realizó evaluaciones odontopediátricas y controles a niños y niñas que viven ahí en el distrito. Buenísimo, ahí ya pasamos también con Esteban Echeverría, que viene trabajando muy pero muy fuerte para llevar diferentes acciones sociales a los vecinos y vecinas de allí del distrito. Seguimos de paseo por el conurbano y ahora nos vamos para Florencio Varela, que se está brindando la diplomatura en cannabis y sus usos medicinales. Más de 7.000 inscriptos para el inicio de esta actividad en la Universidad Jaureche, ¿sí? Dirigida a la comunidad, a los cultivadores y productores, investigadores, docentes y trabajadores de diferentes áreas de la salud. Inició de manera virtual esta diplomatura en cannabis y sus usos medicinales. Bueno. Te cuento que este espacio de formación se enmarca en el convenio firmado entre el Ministerio de Salud de la Nación, junto con el CONICET, la Universidad Nacional Arturo Jaureche y el Hospital El Cruce Néstor Kirchner de Florencio Varela. Esta diplomatura en cannabis y sus usos medicinales comenzó en la universidad con 7.849 inscriptos. Los coordinadores de esta misma, la doctora Silvia Cochen y el doctor Marcelo Morante, describieron el abordaje de la capacitación y dijeron: creemos que es necesario hacer esta experiencia para todos desde la universidad, la cannabicultores, los profesionales de salud y los investigadores. Suponemos que va a ser un hito en el aprendizaje del uso de la planta de cannabis y su aplicación en la medicina. Por eso en el programa abordamos desde las características de la planta, tanto en investigación como en prácticas de buen cultivo, producción, evidencia clínica, disponible obviamente, y los investigadores hasta las investigaciones, hasta las perspectivas sociales. Fueron algo de lo que remarcó Silvia Cochen, investigadora del CONICET y la coordinadora de la Red de Cannabis y Usos Medicinales. Por otra parte, Marcelo Morante, coordinador del Programa Nacional del Programa de Cannabis Medicinal del Ministerio de Salud de la Nación, sostuvo que sobre esta innovadora experiencia tienen esta mirada integral de esta temática controversial, ¿no?, que resulta prioritaria para dar respuesta real a los usos médicos de la planta de cannabis y además, bueno, que hay un entendimiento social de que todos los actores tienen algo para decir y por eso se han convocado organizaciones, universidades y todos los involucrados en la ley de cannabis medicinal. Esto es una diplomatura que tendrá una duración de algo de 6 meses y el próximo encuentro será el jueves 23 de septiembre, donde se van a estar abordando temas sobre las propiedades botánicas de la planta, investigación básica y clínica,
las propiedades terapéuticas del cannabis, las buenas prácticas del cultivo y producción, aspectos sociales, legislación vigente y nuevas propuestas. Muy interesante, bueno, que hayan incorporado esto, ¿no? Sí. El aceite de cannabis, que, bueno, la verdad es algo que tiene muchísima utilidad para muchas enfermedades y que poco se ha difundido entre la sociedad. ¿Tenemos algo más para...? Por ahora terminamos con el paseo, ahí terminamos en la Universidad Nacional de Arturo Jauretche en Florencio Varela, pero mañana vamos a volver con más información. Y mañana se viene el día de la primavera. Sí. Y bueno, tenemos un día que parece que se anuncian lluvias, sí, pero te comento que está pactado para mañana un lanzamiento de un espacio cultural aquí en el municipio de Lanús. En el Maxur será a partir de las 14 horas. Va a ser un lugar que va a funcionar como un sitio de encuentro para los chicos, las chicas y los adolescentes. Sí se realiza mañana, que bueno, mañana ya lo vamos a confirmar. Está estimado, bueno, que tenga lugar a partir de las 2 de la tarde. Va a haber proyección de películas, música, competencia de jenga, food trucks y reuniones con booktubers, entre otras diferentes propuestas. Obviamente todo libre y gratuito. Y importante también, bueno, estar con barbijos, alcohol en gel, obviamente también mantener el distanciamiento social. Es una propuesta de parte de la Secretaría de Cultura y Educación Local, este nuevo espacio patio que tiene como objetivo que sea un centro interactivo, un sitio interactivo para que puedan participar de diferentes actividades y desarrollar las potenciales personales. Así que bueno, supongo mañana va a ser la inauguración y este lugar ya va a continuar allí funcionando en el Maxur, que está ubicado en Avenida 25 de Mayo al 131 de la estación, un par de cuadritas, Lanús esta. Así que bueno, mañana vamos a ver si se realizará y bueno, obviamente si podemos pasar por ahí. Esperemos que el clima acompañe. Vamos ahora sí a una breve pausa, pero quédate del otro lado que se vienen mucho más informados. Sí, terminamos este programa de Informados. Mañana volvemos como siempre a 10 de la mañana con toda la información en www.telecreativa.com.